Miles de personas no quisieron perderse el segundo de los encierros a caballo de las fiestas del noveno en San Felices de los Gallegos, celebraciones con las que esta villa medieval rememora este mes de mayo los 170 años de su victoria sobre la Casa de Alba, a la que permanecían sujetos al pago de un noveno de sus frutos junto con los vecinos de Aigal de los Aciteros y Puerto Seguro, entonces Barba del Puerco. Desde 1852, San Felices de los Gallegos rememora esa victoria con la lectura de la Real Sentencia dictada aquel año y que este 2022 tuvo el honor de realizar el diputado provincial de Deportes Jesús María Ortiz. Rápido, limpio y sin incidentes, aunque multitudinario. Así discurrió el segundo y último encierro a caballo de las fiestas del noveno en San Felices de los Gallegos, festejo en el que corrieron herales de la ganadería de Andrés Celestino García, bien presentados y que, al contrario del día anterior, permanecieron agrupados desde el principio de la carrera hasta su entrada en la histórica plaza sanfeliceña, arropados por los mansos y guiados por una quincena de caballistas. Con los novillos ya en los corrales, se procedió al desencierro de los cabestros para proseguir con la misa y la lectura de la Real Sentencia de 1852. La comitiva estuvo formada por los alcaldes de San Felices, Francisco de la Cruz, Aigal de los Aciteros, Óscar Sánchez y el de Puerto Seguro, Evaristo Montero, además del diputado provincial Jesús María Ortiz y otras autoridades civiles y militares. Acompañados por la música de la charanga El Bombazo, la comitiva recogió la Real Sentencia en las dependencias municipales para trasladarse a la iglesia parroquial, lugar donde Ortiz procedería a su lectura una vez finalizada la Eucaristía, momento en el que estaría acompañado por los alcaldes de San Felices y Aigal de los Aceiteros. Real Sentencia que comunica desde Valladolid el licenciado don José Manzaneda Gómez a la villa de San Felices de los Gallegos y los pueblos de Aigal de los Aceiteros y Barba de Puerco, como su representante y apoderado general, que a la letra dice así: en el pleito pendiente en este superior tribunal entre partes de una el excelentísimo señor duque de Puerco, Liria y Alba y otros títulos, vecino de la villa y corte de Madrid, su procurador don Justo de Tieza Pinta, de otra los ayuntamientos común y vecinos de los pueblos de San Felices de los Gallegos, Aigal y Barba de Puerco, su procurador don Patricio López González y el fiscal de su majestad, de otra, sobre que se declare de propiedad particular de dicho señor duque como procedente del territorio el derecho de exigir el noveno de ciertos frutos a los vecinos de los tres enunciados pueblos. Real sentencia de vista. Fallamos y debemos confirmar y confirmamos el auto definitivo proveído en este pleito por el juez de primera instancia de Vitigudino el 15 de marzo de 1845, en cuanto por él se absolvió a los pueblos de los San Felices de los Gallegos, Aigal y Barba de Puerco, de la demanda de propiedad propuesta por el duque de Huelva, Liria y Alba, y revocamos dicho definitivo en cuanto a las demás declaraciones que contiene. Así lo firmamos y rubricamos los señores magistrados Hermida, Puerta, Gutiérrez, Álvarez, Reguero. Real sentencia de 11 de mayo de 1852. Fallamos que debemos confirmar y confirmamos la real sentencia de vista pronunciada en dicho pleito por los señores magistrados
en la sala primera de esta audiencia en 27 de abril de 1848, suplicada por una parte por el excelentísimo señor Duque de Huerta, Liria y Alba, entendiéndose con la adición de que el noveno de sus frutos, con los que los vecinos de dichos pueblos le contribuían, es de las prestaciones abolidas por la ley, como procedente de señorío jurisdiccional y vasallaje. Por esta nuestra real sentencia definitiva en grado de revista, sin hacer especial condenación de costas, así lo mandamos, firmamos y pronunciamos. Señores, don Eduardo Elio, don Ventura María Asensi, don Leonardo Gil de la Cuesta, don Higinio Melero, don Vicente Ramos de Cajigal, don Manuel López Gallego. Es copia. Mucha salud para los vecinos de Aigal de los Aceiteros, de San Felices y de Puerco, como diríamos ahora, Puerto Seguro. Salud para todos ellos. Para Ortiz, este momento aseguró a Las Arribes al Día que le llenaba de ilusión por la importancia de este día para ambas localidades, además de Puerto Seguro. Pues os tengo que decir que me lo ofreció el alcalde hace unos años, lo he ido dejando, y este año, ya que no viene con Jesús, es ya tu turno, ya no te voy a dar más largas. Entonces me hacía ilusión y dije, vamos a leer la sentencia, que tengo que decir que han sido varios los intentos de este alcalde, como yo estaba de diputado en la zona. Le dije, no hay problema, que la vayan leyendo otros compañeros que a lo mejor están más lejos o no están por aquí, que yo voy a estar al tuyo. Y este año, cuando me lo dijo, 10 años te toca, me lo ofreció tanto el alcalde de Aigal de los Aceiteros, Óscar, como el de San Felices, y yo encantado de poder leer la sentencia en un día tan importante como es el noveno de San Felices. Ilusionado de haberla leído y encantado, y desearle mucha salud para estos tres pueblos de San Felices, de los Gallegos, de Aigal de los Aceiteros y de Puerto Seguro, de Barba de Puerco, como lo quieras llamar, que es lo importante, y que vuelvan otra vez el noveno y las fiestas a la normalidad después de estos dos años. Pues también es importante, tenemos que estar contentos, que se vea una normalidad. Encantado de poderla haber leído, la petición que me hicieron ambos alcaldes, que me la habían hecho años anteriores, y lo he ido dejando, y ya este año quería hacer algo. Tras este acto, el público que abarrotaba el templo entonó el canto del Tedeum, en un momento al que seguiría el pasacalles de la Real Sentencia de regreso al Ayuntamiento de San Felices, donde permanecerá custodiada hasta el próximo año. Finalizados los actos conmemorativos del noveno, celebraciones que en 2005 obtuvieron la declaración de fiestas de interés turístico regional, un grupo de mujeres protagonizaba el tradicional baile a la puertas del coso sanfeliceño, bajo el son de la música del bombazo. A continuación, en el programa estaba anunciada una capea con un encierro urbano de las reses. A las 5 de la tarde, hora taurina por antonomasia, tendrá lugar la lidia de un novillo de Andrés Celestino García por el alumno de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Jarocho. Posteriormente se celebrará una capea con novillos y vacas y su correspondiente desencierro, festejo este que pondrá punto final a las celebraciones. Por último, queremos agradecer a Luis Gómez e Iluminada García habernos abierto las puertas de su casa para poder ofrecer a todos los lectores de Las Arribes al Día estas excelentes imágenes.